earlier this week that you were still very far apart. We are. I think we set the stage to carry on further conversations. You know, we only have 15 days really to go. We've got to find a way that we can curve our spending, raise our debt limit, and also grow our economy. And the president agreed to appoint a couple people from his administration to sit down and negotiate directly with my team, so I found that to be productive personally. But we've got a lot of work to do in a short amount of time. Un saludo y bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Suscríbete y activa la campana. La promesa de revisión de ley de 72 horas de McCarthy enfrenta escrutinio a medida que se acerca el incumplimiento de la deuda. Como sabemos, amigos, 8 días, ese es todo el tiempo que le queda al Congreso para aumentar el límite de endeudamiento de Estados Unidos antes de que el país alcance su fecha estimada de incumplimiento. Al menos 3 de esos días se dedicarán a revisar cualquier acuerdo que finalmente se materialice, y los demócratas no están contentos con eso. Me parece que el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, está tratando de obtener un incumplimiento, dijo a Newsweek la congresista demócrata Zoe Lofgren de California, una aliada cercana de la expresidenta Nancy Pelosi. Bajo Pelosi, el liderazgo de la Cámara a veces renunció a una regla que requiere 72 horas para revisar un proyecto de ley entre el momento en que se presenta públicamente y se vota. Sin embargo, McCarthy se ha comprometido a cumplir con esta regla, reduciendo significativamente el tiempo que le queda al Congreso para aprobar un acuerdo antes de la fecha de incumplimiento del 1 de junio provista por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Pues amigos, en circunstancias típicas, un proyecto de ley puede tardar aproximadamente una semana en aprobarse en el Senado. Cualquier acuerdo alcanzado entre el presidente Joe Biden y McCarthy también deberá incluirse en un texto legislativo. La insistencia de McCarthy en una revisión de la Cámara de 3 días significa que el Senado, controlado por los demócratas, deberá actuar sobre el proyecto de ley a un ritmo inusualmente rápido. El congresista republicano Chip Roy de Texas, presidente de políticas del Freedom Caucus de extrema derecha, enfatizó que es necesario defender esta regla a pesar de que se acerca la fecha límite, y argumentó que proporciona el tiempo que tanto necesitan los miembros para revisar el proyecto de ley y asegurarse de que se represente con precisión. Este lugar debe dejar de trabajar en, bueno, esperaremos hasta el último minuto y lo superaremos porque todo el mundo se retirará, dijo Roy a Newsweek. En ese caso, no tiene suficiente tiempo para asegurarse de que el proyecto de ley sea realmente lo que la gente decía que es. No tiene suficiente tiempo para ir a trabajar con colegas para asegurarse de que lo que estamos tratando de imponer en realidad es una buena política. Como sabemos, amigos, la regla de las 72 horas se convirtió en una prioridad para los conservadores como Roa durante el Congreso anterior, cuando los líderes demócratas renunciaron a la disposición para aprobar un proyecto de ley general de gastos de 1,7 pesos billones que financió al gobierno durante la mayor parte de 2023, solo un día después de que el Senado aprobara su versión de la ley. Factura. Si bien la versión del Senado recibió apoyo bipartidista, los republicanos de la Cámara, entonces en minoría, rechazaron en gran medida la propuesta y dijeron que los niveles de gasto para 2023 no deberían haberse establecido hasta que los nuevos miembros asumieran el cargo. Las preocupaciones persistentes sobre el corto tiempo de respuesta de esa legislación dieron como resultado que los conservadores buscaran el compromiso de McCarthy de cumplir con la regla de las 72 horas como parte del acuerdo que le valió el puesto de portavoz. Aunque el liderazgo del Partido Republicano ha cumplido en gran medida con esta promesa, ha infringido la regla al menos una vez, cuando los republicanos de la Cámara presentaron su punto de partida para la negociación del límite de la deuda, la ley límite, ahorre, crezca, que se aprobó el mes pasado. Amigos, como oyen, Roa dijo que no cree que EU incumpla la fecha del 1 de junio proporcionada por el Departamento del Tesoro, un sentimiento compartido por otros dentro de la conferencia republicana. Le dijo a Newsweek que ve la fecha prevista de Yellen como un momento en el que el flujo de efectivo se reducirá, pero dijo que el gobierno debería tener suficientes fondos para pagar sus cuentas inmediatas. Un republicano clave en las negociaciones es el congresista Patrick McHenry de Carolina del Norte, quien preside el Comité de Servicios Financieros y fue seleccionado por McCarthy para negociar con funcionarios de la Casa Blanca. Aunque McHenry ha expresado dudas similares sobre la fecha del 1 de junio en el pasado. El martes, dijo a los periodistas en el Capitolio que considera que la fecha es legítima y dijo que no juegan en el Departamento del Tesoro.
Hablando con los periodistas el martes, reconoció que con las negociaciones en curso y cualquier eventual acuerdo que aún necesita la aprobación del Senado, el tiempo que queda para que el Congreso actúe es limitado. No obstante, también enfatizó que se seguirá la regla de las 72 horas. El congresista David Cicilline, demócrata de Rhode Island, condenó esta línea de pensamiento y compartió la afirmación de Lofgren de que el compromiso de los líderes de garantizar que los miembros de base tengan 3 días de revisión es imprudente en esta situación, ya que sus deudas. Creo que es irresponsable, dijo Cicilline a Newsweek. Necesitamos asegurarnos de que Estados Unidos no incumpla sus obligaciones. Los republicanos presentaron una propuesta que no obtuvo ni un solo voto demócrata, no es una propuesta seria. La ley del límite, ahorro, crecimiento del Partido Republicano a la que se refirió proporciona apoyo de la Cámara para elevar el techo de la deuda solo si el Congreso reduce la deuda nacional mediante la introducción de topes para mantenerlos, aumentos del gasto discrecional en un 1% cada año durante la próxima década. También requiere que el gobierno recupere los fondos la emergencia sanitaria no gastados, recorte los fondos para la contratación de nuevos agentes del IRS, reforme el proceso de permisos de energía e instituya requisitos de trabajo revisados para las personas que reciben ciertos beneficios del gobierno, entre otras cosas. Si bien la administración Biden ha expresado su voluntad de participar en la reforma de permisos, muchos de los otros temas siguen siendo polémicos. MC Henry dijo a los periodistas que los límites de gastos en particular, el mayor vehículo en la propuesta del Partido Republicano para reducir la deuda de más de 31 billones de pesos, siguen siendo objeto de controversia. En comentarios posteriores a su reunión con McCarthy el lunes, Biden expresó optimismo a pesar de que el reloj se estaba acabando y calificó su conversación del lunes con McCarthy de productiva, mientras que el presidente de la Cámara dijo a los periodistas que cree que podemos lograrlo. Si ese eventual acuerdo termina requiriendo un periodo de revisión de 72 horas, probablemente será el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, quien tendrá la tarea de presionar a su Cámara para que entre antes de una fecha límite que se acerca rápidamente. La congresista Kerry Porter, una demócrata de California que se postula para el Senado de los EU, que detalla los desafíos de ser un padre que debe trabajar bajo el horario esporádico del Congreso, ofreció una perspectiva diferente sobre la regla de las 72 horas. Pues amigos, si bien no votó a favor de la ley límite, ahorre, crezca y advirtió sobre las consecuencias financieras de un incumplimiento, dijo que aprecia la regla de las 72 horas y dijo que el tiempo que brinda a los legisladores puede resultar necesario para los demócratas en para obtener una comprensión completa del trato que finalmente se alcanza. Por lo general, apoyo que los miembros tengan tiempo para comprender qué hay en los proyectos de ley que están votando, dijo. Es difícil decir cuánto tiempo necesitaríamos para un proyecto de ley de techo de deuda sin saber lo complicado que es. Si terminamos con un aumento en el techo de la deuda, ese es un proyecto de ley que puedo analizar en un par de minutos, explicó Porter. Si se trata de una reelaboración completa de programas gigantescos de los que dependen los electores, no estoy seguro de que incluso 72 horas sean realmente suficientes para evaluarlo. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que puedan ser de tu interés.